Buenas a todos, chavales, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo podcast de Metal Gear Saga World. Hoy estamos con José Mellinas. Muy buenas, José. Hola, muy buenas, amigos, ¿qué tal? Hola, Adri. Buenas, ¿qué tal? Hola, Nacho. Muy buenas de nuevo a todos. Muy buenas, Olid. Muy buenas a todos. Y muy buenas, Álvaro, su Coden. Hola, muy buenas. Bueno, chicos, aquí estamos, como nos pedisteis. Estamos para hablaros del gameplay que se vio, que mostró Kojima en el Koji Station. Bueno, sin más historias, ¿qué opináis? Por ejemplo, Adri, tú primero. Bueno, pues estábamos esperando un gameplay. A mí la verdad que me llevé los dos días desde que nos enteramos que iban a sacar el gameplay en el Koji Station. Pues nervioso, ansioso de que lo sacaran. Y la verdad es que me pareció genial. Vimos todas las funciones que tenía, las nuevas funciones que no pudimos ver en Ground Zeroes. La verdad es que me encantó, me gustó muchísimo. Álvaro, por ejemplo. Pues nada, yo más o menos lo mismo que ha dicho Adrián. O sea, el gameplay me ha confirmado lo que hablamos ya todos el otro día en el anterior podcast, que el juego tiene pinta de estar ya totalmente terminado. Sí que me llamó mucho la atención que encontré Tú sigues con la tuya de que está acabado, ¿eh? Yo, a ver, es que coño, es que tiene toda la interfaz. Es que tiene todo, tiene la sensación de ser un juego acabado. Lo que sí que me dejó un poquito más frío fue el hecho de ver el popping que se vio, sobre todo cuando Big Boss va en el caballo al principio. Sí que vi bastante popping. Entonces, claro, eso me echó un pelín, me dejó un poco decir, hostia, esto, no sé. Luego, si lo analizas bien, dices, bueno, es que es un mapeado muy extenso con muchísimo horizonte. Entonces, es más normal que pueda haber un poco de popping. Pero bueno, en general me gustó mucho. Se pudo ver los nuevos movimientos, el de golpear las paredes. Y ciertas cositas con la caja y muy bien, yo muy contento con el gameplay. Bueno, Nacho, ¿qué opinas? Pues igual que en el podcast anterior os dije que me había decepcionado Konami por no mostrar gran cosa y además, recordad que lo estuvimos hablando un poco y sobre todo el tema, en este tengo que decir que sí, ahora sí se ha mostrado lo que al menos yo esperaba, eran 30 minutos de gameplay, que era lo suyo, o sea, que se viese bien ese de Phantom Pain, una gran parte de las novedades, como siempre digo, los estudios no puedes mostrar todo en los vídeos, porque si no después cuando llega el jugador te lo sabes entero, que es lo que pasa, por ejemplo, con la saga Assassin's Creed, que no te sorprende muchas veces cuando llega al mercado porque ya has visto todo. Entonces, por lo menos creo que Kojima mostró bastante de las novedades, mostró, por ejemplo, lo que sería la Mother Base, Big Boss, moviéndose libremente, que me pareció brutal. Eso va a dar muchísimo juego a la larga, ya lo veréis. Y sobre todo también que al fin y al cabo vimos cómo podía pedir incluso un ataque aéreo, que a ver, me pareció chulísimo eso. Y un poco de todo. Digamos que fue el gameplay que yo esperaba para el E3 y se mostró, aunque fuese una semana después, en el Koji Station. Así que muy bien, la verdad que sí. Pues sí, la verdad que sí. Yo creo que era de lo que todos esperábamos en el E3, ¿no? Pero sí, es así. No sé por qué. Bueno, Kojima dijo que era porque había recibido muchos mensajes de, pues eso, de que quería ver todo el mundo el gameplay, que se quisieran los periodistas, tal. Yo creo que debería haberlo mostrado al público cuando mostró el trailer. Pero bueno, es una opinión personal, ¿eh? José, ¿qué opinas? Pues también lo mismo. Nada nuevo que no se haya dicho ya. Muy contento de ver las características que aparecieron en Peace Walker. Y más tarde en Ground Zeroes. Y bueno, el juego luce de miedo. Está prácticamente acabado, o acabado ya, porque... Pero como no soy el único, ¿eh? Yo también pienso lo mismo. Y bueno, es justo lo que me esperaba de un Metal Gear con mundo abierto. Y nada, muy contento con lo visto. Muy contento. Iñaki, ¿qué opinas? Bueno, pues yo tengo que decir que estoy con José y con Álvaro en el hecho de que cada vez que veo algo del juego, cada vez que veo algo nuevo, pienso que está, si no está totalmente terminado, tienen que faltar cuatro matices pequeños para que esté terminado, porque es que están mostrando un juego bastante, bastante ya madurito, y o sea, que es que yo no, lo estás viendo jugar en PS4, etcétera,
yo creo que está muy, muy, muy cocinado ya el juego. Y luego, pues, un poco lo que hemos dicho, lo que han dicho todos los compañeros, ¿no? Yo creo que han acertado metiendo el tema de golpear las paredes con lo del guante biónico de Snake. Todo lo que acaba de decir José del tema de Peace Walker, para mí es el mayor acierto de todos, mantener todo el tema de reclutamiento, de gestionar la base. A mí sí, eso pero hacía falta una interfaz así como la que se enseñó, con estadísticas un poquito mejor, ¿sabes? Claro, sí, porque teníamos la idea de que iba a hacer una Mother Base y tal, pero no sabíamos cómo lo iba a hacer. Y claro, pues teniendo en cuenta que esto es un juego de nueva generación, pues las posibilidades se multiplican por un millón. O sea, no es lo mismo una PSP que una consola de nueva generación. Yo, para mí, es todo acertadísimo. El tema de cómo ha plasmado un Metal Gear en mundo abierto, Kojima, que yo tenía mucho miedo a ver cómo lo iba a hacer, ha acertado para mí completamente. O sea, sigue teniendo la esencia de Metal Gear, pero en un mundo abierto, que las posibilidades se multiplican por muchísimo más. Y creo que pues todas esas estrategias que tengamos que hacer ahora con los cambios de hora, con los soldados cambiando de movimiento y tal, me parece un acierto, vamos, brutal. Y tengo la sensación con este gameplay de 30 minutos que el juego va a dar unas posibilidades, que es que la gente que se queja normalmente de que el Metal Gear no tiene rejugabilidad, etcétera, vamos, es que con esto ya, vamos, todos los comentarios negativos que ha podido tener Kojima en otras ocasiones en este sentido, vamos, es que Peace Walker, ¿quién se lo ha completado al 100%? Yo creo que muy poca gente. Y The Phantom Pain va a ser mil veces más. O sea que muy contento con todo en general. Yo quiero resaltar la auténtica estrella del gameplay, ¿no? Cierto animal que Snake rescata más bien y se lleva a Mother Base. Ahí está la clave, ¿no? Del gameplay. Yo creo que esperábamos ver este gameplay por ese animal, esa cabra mítica, ya mítica, que se va volando con el Fulton. Detalle muy bueno. También, sí. Esto de creo que dijeron que se puede recolectar también. Bueno, recolectar, vaya. Llevarte también, pues bueno, aparte de contenedores, todo eso que se vio. Máquinas, no, metralletas y esto, antiaviones y ahí cosas de estas, ¿no? También, ¿o cómo? Sí, hombre, se puede ver que después de haber utilizado un Jeep lo puedes recolectar, lo puedes llevar a Mother Base. Y los contenedores, tanques y todo aquello que sea susceptible de poder llevarte. A mí una cosa que me hace gracia es que si ya con el Peace Walker se hizo mucho cachondeo y mucha bromita con el acerca del hazte con todos, rollo Pokémon, este juego lo multiplica, porque es que aquí todo lo que sea susceptible de poder llevarte, te lo vas a poder llevar. Eso también es una cosa que a la gente que no le gusta este sentido del humor extraño que tiene Kojima o los Metal Gear, les va a echar para atrás. Porque claro, los Metal Gear buscan una pseudo realidad, pero también te ponen unas cosas que son altamente improbables, como el tema del Fulton. Y en este juego, Kojima, yo creo que el tema del Fulton lo ha potenciado al máximo en ese sentido. Hombre, yo del tema del Fulton, cuando vi cómo recogía el container este gigante, me puse un poco a investigar el uso real del Fulton, y es cierto que el Fulton puede llegar a recoger en tierra cosas muy, muy, muy pesadas. O sea, si partimos del hecho de que el Fulton no es un globo que sube hacia arriba y ya está. O sea, el Fulton es un avión que está sobrevolando un espacio aéreo, que cuelga un cable hacia lo que tú quieras subir al avión, y lo que hace el globo es estabilizar lo que tú vas a subir con el cable y subirlo más rápido. O sea, que tampoco vamos a pensar que el Fulton es algo totalmente fuera de la realidad, porque yo he visto levantar containers por un avión real, y estamos hablando de hace muchos años esto ya, ¿eh? De hecho, ¿habéis jugado a Battlefield 4? No. No, yo no. Hay una misión de Battlefield 4 donde los dos protagonistas escapan en un sistema Fulton, de hecho. Además está muy bien recreado porque, al fin y al cabo, está en primera persona el juego, ya lo sabéis. Y lo ves desde los propios ojos del protagonista cómo se usa el sistema Recovery Fulton. Y pasa el avión por encima, lo coge, pega el cable, le tira y tira a los personajes con ellos. Claro, pero por ejemplo, ya en cine eso se ha visto, si no me equivoco, en Batman The Dark Knight. También, Batman, ¿verdad? Al chino, no me acuerdo el nombre de ese personaje, pero lo secuestra con un sistema Fulton. O sea, el sistema Fulton está claro que es algo real y que puede existir. Pero claro, el punto extra este de coger un tanque, hombre,
Yo no digo que no sea posible, pero no creo que sea tan fácil. Tampoco. A ver, no, está claro, pero bueno, tampoco vamos a sacar a realidad virtual o realidad no, ¿no? Hablamos de Kojima, ¿sabes? Mete un vampiro y a un gordo sobre patines. Digo, o sea, digo, yo conozco mucha gente que acusa a Saga Metal Gear de ser altamente irrealista, ¿no? Entonces, bueno, pero es que es un Metal Gear. Yo cuando tengo conversaciones con gente que dice, es que Metal Gear es totalmente irreal. A ver, chico, es que es un Metal Gear y a fin de cuentas es un videojuego, ¿no? O sea, claro. Es que no, a ver, yo, es eso, al fin y al cabo, tú lo has dicho, es un videojuego. Es que, otro detalle que me gusta. De hecho, lo gracioso. El, sí, perdón. El tema del Phantom Cigar, que en realidad pensamos que es un cigarro electrónico, un puro electrónico, y en realidad parece que es un porro de marihuana. Eso contiene hierba. Una hierba medicinal que provoca que el que lo fume se vada de la realidad y el tiempo pase más rápido. Ah, yo no sabía eso. Sí, es la hostia. Y aparece en el gameplay. Yo, volviendo a lo de antes, el tema Fulton, tengo una pregunta porque, claro, ahora mismo en el gameplay se ve que estamos en Afganistán y que hay cabra, ¿no?, el caballo y demás. Pero, por ejemplo, si estamos en África y nos aparece un león, ¿nos podremos llevar león con el Fulton? Hombre, eso sería la hostia. Son preguntas que me vienen a la cabeza. ¿O un elefante? Yo creo que Kojima tiene imaginación para eso y mucho más, así que mucho más. Cualquier cosa. Un ocelote, seguro. Sí, un ocelote seguro que se lleva. Bueno, Otra cosilla, perdón, Raúl. De las funciones que hablaba antes Nacho del tema del Hydroid. ¿Vale? Vimos que tenía, pues eso, que podíamos mandar un equipo de reconocimiento para que estudiara la posición de los soldados enemigos, que mandara también un ataque aéreo. ¿Creéis que se está guardando algo Kojima? Yo creo que Kojima se está guardando alguna función más para no dárnoslo todo, como decía Nacho antes en el gameplay. Sí, claro, se está guardando muchísimo. O sea, yo de hecho pues, pondría la mano en el fuego que lo que hemos visto es el 10% de lo que va a mostrar de Phantom Pain. No por nada, sino porque Kojima suele hacerlo en todos los juegos, en todos los trailers. Primero te muestra algo, te muestra un anticipo grande y gordo que manifieste lo que está haciendo, pero sin dejártelo ver completamente. O sea, lo vislumbra, por decirlo de alguna manera. Y está, yo diría que está claro que nos esperan muchísimas, muchísimas más sorpresas, pero muchísimas más. Y una cosa simplemente a tenor de lo que estábamos diciendo anteriormente, que Kojima, es cierto, crea siempre unos universos muy... irreales, por decirlo de alguna manera, sobre todo desde la segunda entrega, de que ya meta Bam a Fatman y empieza ya un poco ahí el lío de Patriots y eso, porque las dos entregas de MSX y la de PlayStation, sí, salvo Psycho Mantis, el resto sí se puede corresponder un poco más. A partir de Metal Gear Solid 2 sí empieza ese escenario más irreal, pero también hay que decir una cosa, cosas que parecían irreales cuando Kojima las escribió, ahora mismo son... bastante habituales, por decirlo de alguna manera, como las nanomáquinas, que ya están muchísimo, están bastante bien implantadas en los ejércitos, o uh-huh. que las organizaciones paramilitares, más que paramilitares, no, perdón, las organizaciones de mercenarios, por llamarlo de alguna manera así, abundan hoy en día en la sociedad, y de hecho, la mayoría del presupuesto de defensa de los Estados Unidos, una gran parte, va a parar a lo que es la antigua Blackwater. Es decir, que sí, es irreal, pero también entra ahí, ¿sabes? O sea, es gracioso que construye un mundo irreal, un mundo que parece que no existe, pero que muchas cosas con el tiempo han terminado surgiendo. Y, oye, pues mira. Sí, no, aparte en cuestión de temas filosóficas, por ejemplo, el tema del control de las masas, que se tocó mucho en el 2, es algo que actualmente está bastante en boca de todos. Claro. O sea, yo en ese aspecto, cuando hablo de irrealidad, digo... me refiero a ciertos tipos de detalles, ¿no? Pero que es, para mí son señales de la casa, o sea, más que nada. Yo hablo a Nacho ahora mismo de lo que hace Kojima en ese sentido. Yo creo que Kojima lo que hace es un poco viendo lo que hay en el mundo que la gente todavía lo desconoce o que está en fase de crecimiento, de, pues como has dicho, las nanomáquinas. Igual cuando vimos nosotros Metal Gear Solid y vimos las nanomáquinas y esto qué es y tal, pero bueno, o sea, en Japón, en Estados Unidos ya estarían investigando en ello, etcétera. Lo que pasa es que, claro, el ciudadano de a pie pues no lo tiene metido ahí, tú lo ves por primera vez y te sorprende, pero yo creo que Kojima juega un poco con eso de que puede llegar en el futuro, igual no puede llegar, pero yo te lo meto aquí y te sorprende y te... Claro. Es algo que no es totalmente imposible para él, pero que a día de hoy, cuando él lo expone,
nadie lo conoce o muy poca gente lo conoce, entonces... Como el iDroid, ¿no? De hecho, el iDroid, los coches de hoy en día, tú en un coche puedes ir conduciendo y en la luna puedes ver reflejado y todos los datos del coche como si fuesen como el tipo el iDroid, o sea... Sí, sí, pero en la luna, no en el aire. Bueno, pero está proyectado. Sí, bueno, pero eso... Pero no, a ver, para Raúl, para conseguir eso sería con un pequeño, con una holografía. Y tú, para poder hacer un holograma, lo único que necesitas es una pequeña capa de gas lo suficientemente estable para poder grabar la imagen. Exactamente. O sea, un holograma en sí no es tan complicado de hacer. Técnicamente, ahora mismo sería muy caro, pero sí que es factible, ¿eh? O sea, y el futuro y la holografía, el futuro en gran parte. Seguro. Volvemos, o sea, lo que pasa es que, claro, metes en el marco de 1984 y dices, hombre, están muy avanzados, pero bueno. Claro, no, a ver, el problema es ese, el problema sobre todo el del iDroid es que está, o sea, es que pasamos que después viene el juego de MSX, viene el juego de PSX y te ves a Snake en un radar con un cono y ahora de repente resulta que el que sería su padre 20 años antes tiene un puto iPad, ¿sabes? Entonces tú dices, hay algo que no me cuadra, hay algo que yo no veo bien, pero a ver, al fin y al cabo, está claro que Kojima, si imaginaos que vuelva a meter un radar como el de MSX con puntito y tal, se carga básicamente a toda la masa de jugadores. Más que nada porque hay mucha gente que no ha crecido a lo mejor con los de MSX o el de PlayStation 1. Y entonces pasa eso, que todo se tiene que actualizar. Al fin y al cabo, Metal Gear ahora mismo ya está un poco más enfocado a la acción, como pudimos ver el otro día, que otra cosa. La pilla ese que dices tú estaba adaptado también a la capacidad de la consola, ¿no? Y cómo podías jugar y tal, porque claro, sin ese mapita, un juego así, con esas características técnicas y tal, pues bueno. Y al final de cuentas yo creo que hay que saber un poco separar lo que es la realidad de lo que es el juego, de lo que es... Hay que valorar, yo creo que otras cosas para valorar lo que es real o no es real en el juego. Por ejemplo, en Peace Walker, para mí, sinceramente, se les fue de las manos el tema de Cocoon, de Crialysis. Para mí eso se les fue de las manos. Ya era muy exagerado en 1974 tener esa... Es demasiado. Pero bueno, el tema del iDroid y tal, bueno, eso al final es un aparatito pequeño que no le das tanta importancia como a unos jefes finales como eran Cocoon, como era Crialysis, como era Peace Walker con esa inteligencia artificial. Ahí sí que yo creo que se les fue un poco de las manos. Pero bueno, y espero que en el Phantom Pain se controle un poquito más Kojima y no se vaya 20 años al futuro para crear enemigos, ni mucho menos. Eso es lo que me da un poquito de miedo a mí. Por cierto, hablando del iDroid, se vio que cuando pide el helicóptero, creo que era que había sitios prefijados también, ¿no? Sí. Que no es donde quieras tú. Es igual que en Ground Zero. O sea, no puedes ponerlo en una zona que tú quieras. Yo también me fijé en eso mismo que has comentado, que me di cuenta de que estaba seleccionando unos puntos preestablecidos. Sí. Te digo una cosa, por una parte está bien, por otra parte lo veo mal. Mal porque no das tanta libertad, pero bien porque si estamos en un juego de infiltración, un helicóptero no va a llegar y te va a poner donde quiera. De hecho, en Ground Zero, si os fijáis, te lo ponía en un punto exterior al mapa. O sea, que era en esa parte tú decías, joder, Ground Zero, te lo manda aquí el helicóptero, ¿no? Es que es donde tiene que ser. También podías pedirlo dentro de la base, claro. Ahora, si te veían, se podría liar. Para hacer el loco eso, en medio de la base. Entonces, sí, había puntos prefijados. Yo supongo que eso será también un poco por el tema de que no estaban seguros a lo mejor de cómo iba a reaccionar un helicóptero poniéndolo en cualquier superficie. O sea, te curas en salud. Al final, en temas de desarrollo, lo que buscan es la máxima eficiencia. Es decir, lo ponemos aquí, una superficie más llana, sabemos que aquí se puede estar. Si en cambio si te dejan elegirlo donde quiera, estoy seguro que a lo mejor, y además esto lo pondría la mano también en el fuego, a los dos días estaba YouTube lleno de vídeos con el helicóptero subido encima de una roca haciendo puenting, ¿sabes? Algo así. Pero digamos que ahí está la clave, sobre todo. Claro, porque el tema del mundo abierto también, que os iba a comentar un poco, no es mundo abierto como tal. O sea, no es un GTA, un Red Dead Redemption, no. Kojima dijo que eran escenarios muy, muy grandes, pero, por ejemplo, la misión de rescatar a Kaz tiene solo 3 horas en tiempo del juego, ¿sabes? Y si no lo haces en 3 horas, él muere. No puedes estarte 5 horas dando vueltas por ahí.
tenéis, ¿no? Pero eso lo veo yo un poco relativo. Yo creo que es hasta que no tengamos el juego en las manos y lo probemos, tampoco lo vamos a poder tener muy claro. Porque, claro, en esa misión, sí, cierto, tienes 3 horas para hacerlo y si no lo haces, o sea, te da el margen de 3 horas para hacer lo que tú quieras en el mundo abierto. Pero claro, luego ya sabemos que The Phantom Pain va a tener misiones adicionales. Ya, lo que yo quiero llegar es que no es un mundo abierto a lo uso, a lo de que hemos visto hasta ahora. Hombre, no sé, es que no te entiendo muy bien por dónde va, Raúl, porque en GTA, por ejemplo, que es, hablando de sandbox, de mundo abierto, yo creo que es el rey. Tú cuando tienes ciertas misiones en las que tienes un tiempo predeterminado para hacerlas, sí, o... pero puedes pegarte, puedes ir al sitio donde haces la misión haciendo otra misión dentro de 20 días. Aquí yo creo que no va a poder ser así. Eso yo no lo sé, la verdad, no lo sé. Sí, yo creo que lo que se refiere Raúl un poco es que no vamos a tener tanta libertad de elección como tal. O sea, la vamos a tener, pero de una manera relativa. Que si tenemos que hacer una misión, la tenemos que hacer y después a lo mejor tenemos que volver a la fuerza a la Mother Base. Eso es. Que no nos vamos a quedar dando vueltas porque llega un día y tienes que hacerla. Eso es. Pues sí, podría ser. O sea, yo de hecho no lo veo... a mí me gustó mucho no el concepto... Mal, ¿eh? No lo veo mal. No, yo tampoco. A mí de hecho... Cuando me fijé, vi un concepto de mundo abierto un tanto especial. O sea, no tanto vamos a poder hacer lo que queramos, sino que vamos a tener que... Podemos irnos al mapa, seguramente, pero si no hay una misión, nos vamos a perder. Porque, vamos a ver, seamos sinceros, o sea, estás en medio de un desierto, hablando mal y pronto. Tampoco tienes tanta variedad de opciones o tanta variedad de cosas. De hecho, estuvo cogiendo unos diamantes en el gameplay, no sé si os fijaste, y que cogí una especie de diamante. Sí. Digamos que se van a hacer también los coleccionables, por decirlo de alguna manera, está claro. Entonces, se va a basar mucho en eso. No, eso dijeron que era como... Sí, una moneda de cambio. Para sí, como una explorar y tal. Unas, sí, sí, claro, pero... Claro, pero por eso digo que se utilizará seguramente como una especie de coleccionable también. O sea, lo tienes y es la moneda de cambio. Sí, eso es. Pero ya os digo que a mí no me importa ese concepto de mundo abierto. De hecho, lo puse por Twitter cuando se mostró el gameplay, que había metido dos conceptos que en sí parecen antagónicos, que es la infiltración con un mundo abierto. Uh-huh. O sea, y creo que se había hecho o se había conseguido bastante bien. Sí, dijo que a él... Eso es uno de los miedos que yo tenía. Lo que acaba de decir Nacho, yo cuando dijo por primera vez Kojima mundo abierto, sí, yo pensé... Metal Gear, mundo abierto, no me entraba, no era algo que, vale, Metal Gear Solid 4 ya era más grande, ya no era pues, estar encerrados como estábamos en las pequeñas parcelas de Metal Gear Solid 3 o en el Big Cell en Metal Gear Solid 2, ya era un poco más grande, pero seguías estando más o menos en tu zona, en tu sitio, con 4 escondites, tal, pero es que, claro, mundo abierto, en plan, yo pensaba, GTA, Metal Gear, algo falla. Claro. Y después de ver el gameplay, digo, es que lo ha plasmado... Perfecto, o sea, sigue siendo un Metal Gear 100%, tienes 1 millón de estrategias más para pensarte, para... Y claro, cuando lo vi me quedé alucinado, porque tiene mucho más mérito todavía esa infiltración en un mundo tan grande, o sea, es que... Sí. Pues sí, la verdad es que sí. Bien, ¿tenéis algo más que comentar del gameplay? Hombre, tiene muchos detalles. Yo, por ejemplo, escuché que había un detalle que cuando cogías los diamantes estos hacían una especie de ruidito que es parecido al de las monedas del Super Mario Bros. Y eso lo escuché y parece que fue algo totalmente hecho adrede. Sí, pero eso será el típico Kojima, sí, que mete la, ¿sabes? Sí, que mete un guiño. Luego caballo. Yo veo juegos más retros. Yo veo un guiño a juegos, pues eso, de ochenteros, a juegos pues, sí, tipo al Sonic, tipo... Veo un guiño a esos juegos. La verdad que me encantó. Sí. Álvaro, me encantó. A mí lo que también quería destacar es que el interior de las localizaciones, de las pequeñas habitaciones o las casas que encuentras, me gusta que cómo están recreadas. No son unos diseños, unas decoraciones random que puedes encontrar de la misma forma en diferentes sitios. Las veo bastante bien cuidadas todas y en general... Me gustó cómo lo han cuidado, que es un mapa muy grande y han hecho lo que suelen hacer, por ejemplo, en el GTA, que GTA tú puedes ir a donde quieras y puedes verte pues una casita con esos detallitos y todo perfectamente, ¿sabes? Me gustó mucho cómo lo han plasmado, el tema del mundo abierto, lo vi muy bien. Yo...
yo sobre el gameplay quería plantear una cuestión que mucha gente se la ha planteado, a ver qué pensáis vosotros, vuestra opinión. Claro, cuando alguien que no ha hecho un mundo abierto hasta ahora, como es Kojima, o cualquier otro juego, ¿no? Que te vengan y te digan de repente pues que un juego que no es mundo abierto se va a convertir en mundo abierto. GTA sabemos todos que, como dice Álvaro, cada mínimo detalle está cuidado. Aunque te vayas a la otra punta del desierto donde no has hecho una misión en todo el juego, te vas a encontrar tus casitas bien hechas, tus... siempre todo perfecto. Y claro, una duda que tiene mucha gente, que yo la tengo, y después del gameplay tampoco me la he quitado, es si, al ser tan grande de Phantom Pain, si no tendremos muchos espacios donde no hay nada que hacer, donde simplemente es pasar corriendo con el caballo, con un coche. Esa es una duda que, claro, porque tú puedes tener un mundo abierto enorme, todo lo grande que tú quieras, pero si no hay contenido en él, al final no te sirve. Es que eso, por ejemplo, es lo que a mí me pasa con el Watch Dogs, ¿vale? Watch Dogs tiene una ciudad más pequeña, por ejemplo, que lo que puede ser Los Santos de Grand Theft Auto 5. Pero a mí lo que me gusta mucho de Watch Dogs es que en cualquier sitio tienes pequeñas misiones, pequeñas cositas que vas a poder hacer algo. Coleccionables, misiones online, o sea... a mí, jugando a Watch Dogs, lo que me pasa es que voy a hacer la misión principal y me empiezan a saltar misiones por todas partes y no la hago, no hago la misión principal porque me entretengo, ¿sabes? Yo espero que en ese aspecto Kojima haya tomado nota de que eso es un badaje en los juegos de mundo abierto, de no dejar espacios o muchos ratos en el que el jugador lo único que tenga que hacer sea correr de un sitio a otro, ¿vale? Que, por ejemplo, sin ir más lejos, en el Zelda, en la saga Zelda Twilight Princess, el propio productor del juego dijo que querían luchar contra eso, porque a lo mejor tú tenías que ir con el personaje del punto A al punto B y lo único que hacías era ir con el caballo, no tenías nada más que hacer. Y de hecho, en Watch Dogs lo hacen también muy bien gracias al metro, tío. O sea, me parece brutal, porque tienes que llegar al otro punto de la ciudad, te metes en un momento en el metro y apareces al lado y dices, bueno, me acabo de ahorrar la típica caminata de 5 minutos en coche que no lleva a ningún lado y que lo único que hace es frustrar al jugador. Sí, pero por ejemplo, si aún así decides ir a pie, encuentras cosas que hacer por todas partes. No, sí, muchísimo, desde luego. ¿Sabes? Entonces, yo es una cosa que agradezco muchísimo en el Watch Dogs, eso. Y espero que en el Phantom Pain pase lo mismo, que te pongas suficientes cositas como para estar entretenido y que no te aburras. Porque si no puede ser muy tedioso. Es que si más... por muy bonito que sea, por muy bien detallado que esté todo, si no tienes nada que hacer, te vas a cagar en su madre. Es que es lo que te iba a decir, sin ir más lejos, la saga Assassin's Creed, por ejemplo, que a mí es una saga que me encanta y he jugado, me falta jugar ahora el 4, pero los anteriores he jugado todos. Yo siempre, pues, cuando jugabas con Ezio en Florencia, en Roma y tal, pues la verdad que los desplazamientos tampoco eran muy agobiantes. O sea, siempre tenías algo que hacer, siempre tenías, pues, comprar armaduras, no sé qué, tal. Pero, por ejemplo, el 3 me llegó a frustrar un montón. A mí también. Es que hasta que tienes el desplazamiento rápido... El 1. Que tienes que avanzar... Es que el 1 era muy repetitivo. El 1. Sí, pero bueno, una cosa es que sea repetitivo y otra cosa es lo del 3. Porque es que en el 3 te pasas media vida montada a caballo... Y en la frontera. Eso es, ahí es donde iba yo, al tema de la frontera. O sea, es enorme, los paisajes están súper cuidados. O sea, las primeras veces que vas con el caballo montando, dices, joder, increíble, qué bien está montado, qué bonito todo, tal. Pero cuando ya llevas 4 horas por la frontera dando vueltas, acabas desesperado. Y te aburres. Es que a mí me llegó, o sea, de lo que era yo con los Assassin's Creed, que me encantaba jugarlos y que me enganché muchísimo, el 3 es que lo dejé a medias, porque es que me aburrí de jugarlo. Y ese es un miedo que tengo yo en The Phantom Pain, que espero que me ocurra. Por eso te digo que lo del mundo abierto no es real. Y yo creo que eso no va a pasar. Hablando de todo esto, de las zonas y tal, ¿habéis visto en YouTube ese usuario que consigue salirse del mapa en Ground Zeroes, de la base, y se encuentra como un desierto enorme en el que puede avanzar sin hacer nada prácticamente? Avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. No lo he visto eso yo. Pues no lo sabía, la verdad. Yo sí. Está de hecho, en la última actualización ya corrigieron ese error, y cuando lo volvió a intentar, que el usuario es Plissken Hunter, del grupo Red Coat, que se dedica a hacer hacks de la saga, muy interesante, buscad su trabajo,
Pues en la última actualización ya han corregido ese error y cuando lo intenta, Snake muere. Y así es imposible que continúe haciendo nada. Un detalle muy interesante. Pues mira, yo soy una cosa. Me recuerda al bug, no sé si os acordáis, bug que tenía el Mario Bros. De NES. Sí. Cuando saldás por encima de la bandera, que ibas corriendo todo el rato y hasta que el tiempo te mataba. Y no había nada más que hacer. Ese es el primer bug que vi en mi vida. Un bug muy interesante también, esto ocurría en el segundo juego, era que cuando cogías el ascensor a la zona de ordenadores ahora no me acuerdo, del Big Shell, no me acuerdo cómo se llama la zona. Bueno, tú te colocas enfrente del panel y te agachas, le das a círculo y Raiden se sale del mapa. No digas ese nombre. Se sale del mapa y bueno... Pues esto se corrigió más tarde en Substance y en las siguientes ediciones del juego. Pero es un detalle que se ve que alguien hizo por hacer y lo colgó en YouTube y bueno. Uh-huh. Bueno, pues Raiden es como el de Harry Potter, el que tú sabes. Vale. Venga, pobre Raiden. Pobre Jack. Bueno, pues ahora que hayas hablado de alguna curiosidad, José, háblanos de alguna más que tengas por ahí. Vale, yo he coleccionado como 12 páginas de los cuatro primeros juegos, así por coleccionar a lo largo de los años. Y, de hecho, me voy a centrar ahora en el primer juego, ¿vale? Uh-huh. Y esto, yo creo que aquí, estando Nacho... está muy bien porque en su libro, como sabéis, encontraréis un montón y más. Estas que vienen a continuación vienen del Metal Gear Solid integral, que es el Special Missions japonés, el completo, mediante un audio comentario. La animación de la muerte de Baker... recibió el alias del collar loco. ¿Os acordáis cuando muere Baker que se mueve? Pues se ve que los programadores llamaron a ese movimiento el collar loco. Sí, parece que se le va a salir el cuello, sí. Sí. Era gracioso, la verdad que sí. Sí. Y, a ver, otra. El movimiento de cabeza de los personajes en las secuencias de vídeo estaba marcado por su volumen de diálogo, el diálogo grabado de los actores. Era una herramienta de programación que hacía posible esto. O sea, cuanto más gritaba, más le movía la cabeza. Exacto. No sé, nunca lo he comprobado. Me parece que los movimientos son iguales en todas las versiones, ya sea japonesa, americana, europea, no sé. Pero me parece un detalle muy interesante porque yo creo que todos recordamos los movimientos espasmóticos, ¿no? De espasmo que hacían los personajes cuando hablaban. ¡Snake! ¡Liquid! Era muy mítico. Al no tener cara... Se traducía un poco lo que acabas de decir, José, ¿no? Como no tenían la boca, no podían hacer la boca, claro. Yo creo que el movimiento ese de cabeza hacía un poco lo que era el gesto de hablar con la boca. O sea, era así. Pero se te olvidaba que no tenían boca, macho. O sea, tú lo veías, y a mí no me daba la sensación de que fuera irreal, porque claro, yo era más pequeño, ¿no? Pero no sé. No, pero precisamente lo que ha dicho José, con ese movimiento pretendían plasmar a la boca, o sea, lo que eran los gestos de la boca al hablar. Está así, sí. Un detalle muy curioso, sí. Otra curiosidad es que el modelo poligonal de Otacón es el único cuya apariencia nunca cambia a lo largo del juego. Si os paráis a pensar, pues todos los demás personajes que aparecen en acción... cambian, bueno, de ropa o se hieren o no sé. Pero si os fijáis, Otacón nunca cambia de ropa.
Es un detalle. Sota caballo rey. O sea, su bata, sus gafas, su pelo medio melena. Sus gafas blancas. Blancas completamente. Y bueno, otra muy chula es que a la hora de diseñar el hangar de tanques, mítico, en una serie de bugs y problemas de memoria llevó al equipo a pensar que esa zona estaba maldita. O sea, cuando estaban desarrollando les dio problemas y llegaron a... Sí. El juego contiene alrededor de 1.300 archivos, 320 tipos de objeto y 500.000 líneas de código. Yo no tengo ni idea de qué significa eso. No sé, los programadores tendrán más idea, pero siempre es un detalle muy, muy interesante. Otra... que es que en el laboratorio de Otacon había una habitación oculta que albergaba sus objetos de coleccionista otaku. Esta zona se diseñó, pero nunca se utilizó. O sea, imaginad, no sé, puntazo, ¿eh? Cuatro y... un puntazo hubiera sido, sí. Hubiera sido la hostia, vaya. Sí, hubiese sido un puntazo. Vale, el doblaje español, mítico doblaje español, que creo que todos tenemos... en lo alto del podio, fue dirigido por un actor del propio doblaje, que es Vicente Gil, que hizo de Coronel Campbell, y se hizo en 10 días. Bueno, pues yo creo que esto merece que todos los fans de Metal Gear se pongan de pie y empiecen a aplaudir, porque les sale... O sea, en 10 días hicieron todo el doblaje. Sí, en 10 días. Madre mía. Sí. Y había... Sí. No, Didi. No, digo que les quedó espectacular. O sea, que es lo que digo, que es para aplaudirles. O sea, que no puedo decir otra cosa. Volviendo al doblaje americano, Christopher Randolph, que es la voz de Otacon, si la tenéis situada, ¿no? La tenéis. Pues fue elegido en un principio para el papel de Snake. O sea, antes de David Hayter. Imaginad la voz de Otacón, el tono de... Ah, no pega, tío. Otacón. No, claro, en Konami. En Konami lo encontraron muy... Buena. Sí. En Konami lo encontraron muy, muy suave para la voz de Snake. Es perfecto para Otacón. Es perfecto para Otacón. Y cuando vino David, él dijo que hizo su mejor imitación de Clint Eastwood y le cogieron para el de Snake. Hombre, quedó bueno, genial. Yo creo que es decir mucho, pero bueno. Bueno, ¿tienes alguna más de Metal Gear 1, José, o no? Sí, sí, tengo varias. No diré todas para ir en próximas entregas de podcast, pues ir añadiendo más. Vale. No sé, en la conversación final de Ocelot la pantalla se quedaba originalmente en negro total, pero Kojima decidió añadir el título del juego luego. Es verdad, eso en todos los juegos no sale el título al final, nunca está en negro. ¿Nunca? Sí, no, sale en todos los juegos sale el logotipo de su juego. O sea, que inicialmente iba a ser negro y a raíz de que el primero lo sacara el título ya lo ha sacado en todos. Y una extra que creo que es guay porque hablamos del ninja. Bueno, voy a decir dos relacionadas con el ninja. El ninja tenía un movimiento especial en el que un rayo salía de su ojo y dos copias de sí mismo aparecían para despistar al jugador. En la pelea con él, ¿no? En la pelea, exacto. No me gusta eso. No, pues, se ha quedado muy bien. Demasiado ya, ¿no? Se ha quedado de lujo. Ya, yo creo que ha sido más interesante la pelea, ¿eh? Sí, porque al final el ninja es que yo cuando... No sé si a vosotros, pero cuando... No flipéis que la pelea con el ninja, la primera vez que la juegas no puede ser más interesante. La primera vez... Pero luego ya es facilito, ninja no es muy difícil. La primera vez que igual me cagué 800 veces porque me costó pasármelo como unas 20. Y en la 21 dije, ya está. Y cuando estaba muerto en el suelo, pegaba el pepinazo final y me volví a matar. Y dije, venga. Sí, es lo mismo, tú, cuando peleas contra Grey Fox en el 1, cogerle el truco, como dice Álvaro, y una vez que le tienes el truco es muy fácil,
Que, por ejemplo, aunque tú le cojas el truco a Wolf, Wolf es complicadísima siempre. Porque, vale, sí, tú sabes dónde va y dónde viene, pero como te pega un tiro, te pone apuntando para atrás. Claro. Pues, luego tienes en enfrentamiento contra Wolf, tienes el truquito de utilizar los Stinger, pero que ese truco a mí no me gusta personalmente. Yo, para mí, es romper un poco la esencia del juego, la verdad. Sí. Lo interesante del enfrentamiento contra Wolf es un franco contra un franco. Exacto. Cuando peleas contra Dien también puedes hacer mil cosas, pero si haces una pelea con él, franco contra franco, la pelea gana en epicidad un montonazo. O sea. Sí. Y matar al loro de Dien ya es la hostia. Y la primera vez que me enfrenté contra Dien, me acuerdo que estaba con el franco, eso es un loro, y le disparo. Y digo, mira, y el otro se rebotó, y me cago en tu madre. Sí, mi pájaro, ¡no! El pájaro, sí. Pues bueno, sí. Eso solo tiene la acción de Kojima, nada más. Y ya la última es que cuando Snake pasa por el pasillo repleto de cadáveres, habrá sido algún tipo de cuchilla. Sí. Los ecos del ninja que escuchamos, él está diciendo en realidad adenina, timina, guanina y citosina. Los componentes del ADN. Y ahí en ese punto también... no, perdón, en ese punto no. Hay en un punto donde Gray Fox se vuelve loco, que es cuando dice los nombres de los programadores, que siempre los suelta Kojima en alguna parte del juego. Como hace en el 2 cuando GWG se vuelve loca, como hace Sunny cantando en el 4, y como hace Peace Walker cuando se vuelve loca también, que va diciendo todos los nombres de los programadores. Hay un momento en el que Fox se está volviendo loco y los va soltando todos también. Tenía ni idea de lo que has dicho, macho. Sí, tú, en el 1 es en ese momento. En el 2, cuando se ha metido ya el virus en GWG... Sí, ya te he ido, pero que no lo sabía, no lo sabía. Claro, pero es que tienes que coger todas las conversaciones del codec, por ejemplo, en el 2, porque te van llamando todo el rato Campbell, que es la IA de los patrios ya loca, y te empieza, de repente te llama una vez... Y te empiezan a decir todos los nombres en japonés, que te suena a ti, y dices, ¿esto qué es? Luego Sunny cantando en el 4, en el 3, no recuerdo muy bien cuándo es. Pero vamos, que en todos los juegos te lo va a soltar, todo. Es cierto, además, ya sabéis que el libro, bueno, los que lo habéis leído, está enfocado más desde el punto de vista de guión, no tanto como esas curiosidades que está contando por aquí, de sí. O sea, de desarrollo, José. Porque son las graciosas, las curiosidades de desarrollo. Ya sabéis que está centrado un poco más en el guión, y precisamente a raíz de lo que estás comentando, de decir los nombres de los programadores, Kojima lo que hizo en Metal Gear 1, o sea, en el primero de PlayStation, fue que empezaran mientras que estábamos jugando, en una especie de introducción tutorial, donde si matabas al soldado no se regeneraba, y nos hacíamos un poquito con los controles de Solid Snake. O sea, ahí si os fijáis van saliendo los créditos a la vez que jugamos, y esa fue una de las ideas de Kojima, para querer dar siempre ese protagonismo al estudio. Sí, de hecho, la idea la cogió un poco de las películas de Hitchcock, sobre todo de Con la muerte en los talones. Que tiene para mí una de las mejores introducciones de crédito seguramente de la historia. Porque de hecho el juego empezaba directamente en el helipuerto. Correcto. Se añadió el nivel del muelle para como prólogo para que el jugador se empezara a tomar control. Y en una zona donde estaba desnudo, prácticamente sin armas.
Bueno, y vamos con la segunda parte del programa. Lo que vamos a hacer es hablar cada uno un poco de nuestras partes favoritas de cada Metal Gear. Álvaro, dinos la tuya del primer Metal Gear, anda. Salao. Sí, salao, salao. A ver. Cabrón. Ahora, si me tuviera que quedar con una parte del primer Metal Gear, pues bueno, tendría que quedarme con todo lo que es en sí el enfrentamiento de Psycho Mantis, aunque es un tópico, pero yo me quedo con esa parte porque es la primera vez en la que yo en un videojuego vi una ruptura total con lo que es la cuarta dimensión, ¿vale? Ahora mismo estamos más acostumbrados que en cines, series o videojuegos el director del título o de la película rompa esa barrera hacia el jugador y entonces te crea una especie de conexión directa hacia ti. Pero cuando yo jugué al Metal Gear de PSX, solamente había visto pequeños detalles en otros títulos. Por ejemplo, cuando dejas en el Sonic de Mega Drive dejabas a Sonic y Sonic se te queda mirando cuando estaba quieto. O pequeños detalles, ¿no? Con Final Fantasy o demás, pero no era una conexión directa entre lo que es videojuego y jugador. El jugador siempre estaba un poco alejado, ¿no? Éramos el que manejábamos al personaje y poco más. En cambio, en el enfrentamiento de Psycho Mantis con esa lectura de tu memory card, que Psycho Mantis te decía, te describía tu forma de jugar, te decía los títulos de Konami que tenías metidos en la memory card, que solamente están limitados a tres, que era el Suikoden, Castlevania y el Pro, realmente notabas que tú eras parte del videojuego, o sea, eras consciente o que el videojuego era consciente de que tú manejabas a Solid Snake. El mando, cuando te dice deja el mando en el suelo y lo empieza a mover, o sea, esos pequeños trucos o esas tonterías que hoy en día son muy simples, pero que en su momento todo el mundo nos dejaron muy, muy alucinados y por eso elijo yo esa, porque es la primera vez que realmente me flipó absolutamente en un videojuego el tratamiento que se me daba, ¿no? O sea, era como si el director me tenía en cuenta a mí directamente y no sé, me gustó ese detalle. Aunque está claro que el juego tiene escenas memorables a nivel narrativo y a nivel de dirección por todas partes. Pues sí, yo creo que estamos un poco, bueno, yo creo que por lo menos gran parte estaremos de acuerdo con esa, ¿no? Yo comentar de esa parte, de la pelea con Psycho Mantis, yo tardé, creo que fueron 3 días en pasármelo y porque comentando con un amigo me dijo, cambia el mando de ranura, tal. Y no tenía ni idea. Me puse las gafas térmicas, lo intenté de todas maneras y creo que tardé, pues eso, 3 días en terminarme ese jefe, ¿sabes? Un detalle que quiero añadir es que en la versión japonesa, Psycho Mantis detecta si el jugador tiene datos guardados de Politsnauch o Snatcher. Y si es así, se escucha un mensaje especial de Hideo Kojima dando las gracias por su apoyo a lo largo de los años. O sea, es un detalle que aquí no llegó porque no llegaron esos juegos. Muy interesante. Pues sí. Mola. Mira, esta cosa que yo creo que no sabíamos ninguno, ¿no? No, la verdad, yo lo desconocía y es chulo porque, claro, eso, al fin y al cabo, aquí Snatcher y Polisnow, los que lo jugamos fue después y por emuladores. Entonces, claro, no llegamos a recibirlo para jugar en una memory card como tal, o sea, para grabar la partida en una memory card. Y mira, mola. Bueno, anda, Álvaro, dinos otra. Pues bueno, mira, ahora quería decir otra que también me llamó mucho la atención. Es la escena del principio del juego, cuando llegas al hangar, cuando se encuentra Solid Snake con el Hinde. Aparte me parece una escena con muchísima fuerza. Nada más comenzar el juego, el personaje de Solid Snake ya se encuentra con él, decir, coronel, ¿qué hace un Hinde aquí? ¿Sabes? Ya está empezando él a decir, ¿qué coño pasa aquí? Que esto no es lo que me habían dicho, ¿no? También es en esa escena cuando aparece claramente la primera vez Liquid Snake. Y quería remarcar esta escena porque durante el desarrollo del Metal Gear, habían dicho en muchos sitios que Kojima como que había pedido a Sony el desarrollo del DualShock, ¿no?
Porque el DualShock, pues ya la gente lo conocíamos por el Rumble Pack de Nintendo 64, toda la historia, pero se vendió mucho el hecho de que para Metal Gear Solid necesitabas tener un DualShock. De hecho, yo cuando fui a comprarme el Metal Gear, me compré también el DualShock. Entonces, con ese external HD, realmente eres consciente por qué necesitas un DualShock. O sea, nunca había visto, y yo había jugado con el Rumble Pack de Nintendo 64, tal despliegue de decir, vas a notar cómo tiemblan tus manos, y realmente esa escena, jugarla con el DualShock en las manos o jugarla sin el DualShock, cambia radicalmente. Por eso había dicho esa escena, porque para mí esa escena es la que siempre me viene a la cabeza cuando pienso en un DualShock de Sony. Bueno, ¿queréis comentar alguna escena que os haya gustado de Metal Gear primero, no? Yo creo que la muerte de Sniper Wolf y todo ese discurso precioso con la música en Closure, muchas lágrimas y esa es la tercera que había puesto, José. Vaya. Esa es la tercera que había puesto. Cling, cling. O sea, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Esa escena es muy, muy increíble. Para mí, Metal Gear Solid 1, y no es porque la esté subiendo yo ahora al canal, y mucho menos, o sea, es a nivel narrativo y a nivel de escenas, para mí es de lo mejorcito de la saga. Y precisamente la muerte de Wolf, o sea, ese tú no eres una perra, tú eres una loba. Es que es brutal, o sea, es que es la despedida de Wolf, para mí es de lo más épico de toda la saga, o sea, yo me quedo con eso sin duda, vaya, sin duda. Aparte, tú piensas que previamente en ese, es que la muerte de Sniper Wolf es muy fuerte, o sea, es a nivel de como jugador te quedas flipando, te quedas alucinando, en el sentido de que ves realmente un personaje que es un villano, pero terminas admirando a ese personaje. Y no porque esté buena, ni porque el diseño mole, ni hostias, o sea, es porque realmente te gusta, o sea, ha creado un personaje que realmente conectas con él y que realmente sientes la muerte. O sea, es que la muerte de Sniper Wolf es recordada por muchísima gente y de forma muy merecida. Y vamos, yo personalmente espero que de alguna u otra forma de niña o algo aparezca en Phantom Pain. Si os fijáis, la mayoría de los antagonistas de Metal Gear Solid, en el libro lo digo, sí son mejor recordados por los jugadores por una sencilla razón, porque empatizaron más con todos nosotros. Y empatizaron más porque sí son humanos, o sea, en el sentido de que en el libro, lo digo de una manera muy clara, en el 2 parece, ¿no? en el 2 parece que están locos directamente, o sea, Fatman mata porque se le ha ido a la cabeza, y Bam también un poco, no tienen una meta en sí, digamos que Sniper Wolf, Psycho Mantis y demás... la única manera de que encuentran la redención es a través de la muerte, a través del campo de batalla. O sea, Sniper Wolf no mata porque sí, se mata porque simplemente es su forma de vida, por decirlo de alguna manera. O sea, ella sabe que ahí es un poco el concepto de esa frase que dice Grey Fox, ahora luchemos como guerreros, hazme sentir vivo otra vez. Es decir, viene a decir un poco que eso, que los antagonistas, al fin y al cabo, la única manera en la que disfrutas es combatiendo. En esa especie de cuadriláteros o incluso jugándose la vida con otro, y es lo que hace que te mimetices con el antagonista. Por eso es lo bonito de Metal Gear, porque realmente Vulcan Raven, incluso cuando muere, también te da un discurso. Psycho Mantis se ve a Snake agachado de cuclillas y le pone la cabeza en su regazo. O sea, eso es cierto, porque es una pasada la mayoría de o sea, incluso excepto Liquid, a lo mejor. El resto de antagonistas, todos mueren, y todos mueren de una manera como encantado de haberme batido contigo en duelo. Espero que nos encontremos en otra vida. Dice, simplemente tú luchas por lo mismo que yo, pero en otro bando. Ya está, o sea, es como... Claro. Es una muerte muy, muy espiritual desde el punto de vista del guerrero, del camino, como se podría decir, del samurái, pero es lo que mola, sinceramente. Y además eso se nota sobre todo en el ritmo narrativo del juego, que es lo que digo en el libro, que no tiene ningún descanso. O sea, yo recuerdo Metal Gear Solid que tú empiezas y no tienes un momento de... No tienes un altibajo, por decirlo de alguna manera. O sea, toda la narración es constante. Quizás el único punto donde el juego decae es cuando te tienes que pegar una patea brutal para coger el rifle francotirador en el primer enfrentamiento con el Sniper Wolf en las torres de comunicación. Digamos que ese es el único punto donde el juego decae. Porque el resto es todo una acción tras otra. O sea, es que si lo pensáis, rescatas a Meryl. Al momento tienes que abrir,
poco subes, sales por el hangar y te enfrentas a un tanque. Pasas esa zona de misiles y a los 5 minutos, si te lo sabes hacer bien, ponte que a lo mejor a la primera vez tardes 20 minutos, te enfrentas a Grey Fox. O sea, pasas a Grey Fox y te vuelves a enfrentar a otro. Y tú dices, es que no para, es un ritmo brutal en ese sentido. Sí. Y eso es lo que la gente recuerda de Metal Gear Solid. Por eso es muy difícil quedarse con alguna situación en concreto. Y por ejemplo, porque a mí, cuando sí, hablas de los antagonistas, a mí se me pusieron los pelos de punta cuando vi en el 2 la sombra del muñeco de Rapper. Claro, exacto. Del buen recuerdo, sí, que se te queda del primero. Si te paras a pensar un poco en lo que estaba hablando Nacho hace un momento de la filosofía esta, pues de Wolf, de Grey Fox, si os paráis a pensar un segundo, es más o menos la filosofía de Big Boss. O sea, sí. Big Boss llega a un punto en que no puede permanecer sin estar en el campo de batalla. O sea, claro, no, para él no es vivir si no está en el campo de batalla. Y Wolf, Grey Fox, la mayoría de los que están en el 1 han tenido relación con Big Boss. Es como el legado de Big Boss, o sea, es que muchas veces los ves a ellos hablar, los ves a ellos cuál es su filosofía y dices, es que estoy viendo a Big Boss. O sea, sí, de hecho, el nombre salió un poco de ahí, o sea, el nombre del libro en principio le iba a poner La Leyenda de Big Boss y después puse El Legado de Big Boss, porque si te fijas, la mayoría de los personajes, que es que el libro lo que buscaba era eso, describirlos y narrar sobre todo lo que es el guión, en lo que más me quise centrar, es por eso, porque es que muchos beben de ello, o sea, incluso en Metal Gear Solid 3 también, que ahora llegaremos a él, tienes a The Boss, que también se basan en esa filosofía de The Boss, que a su vez es la de Big Boss, porque los dos son personajes casi casi idénticos. Es lo que mola, no sé, o sea, es lo chulo, que tienes a cada personaje, que se mimetiza mucho más. Después, sin embargo, ya los de Metal Gear Solid 4 y las de Beauty and the Beast son más frías. No calaron tan hondo en los personajes, al menos en los jugadores, al menos para mí, ¿sabes? Y la gente que he hablado con ella de Metal Gear Solid 4 me ha dicho lo mismo, que tampoco, o sea, sí, son buenos rivales, pero no están, claro, en el recuerdo. Claro. No tienen el carisma. O sea, son buenos personajes. Son buenos personajes los del 4, no son malos porque tienen su historia, y aparte, sí, Otacón, sí, claro, te cuenta toda la historia. Lo que pasa es que yo no pediría que Lauknin Octopus saliera en Phantom Pain, ¿sabes? Claro. Pero no por nada, sino porque yo qué sé, no es un personaje. Es una Guardia Civil por ahí. Es que iba al lado de un hospital. No, el tema está en que los personajes del 4, realmente lo que son las Beauty and the Beast, sí, están muy bien, son muy divertidos, y mola los enfrentamientos, mola sacarles fotos y más verlas bailar, pero a ver, no es lo mismo. O sea, no es un Sniper Wolf, no es un Psycho Mantis. Y incluso en el 2, para mi gusto, la que más se salva de todas es Fortune. Pero bueno, de hecho, es la única antagonista que sí tiene una convicción humana para luchar. Que al fin y al cabo es que muere X persona, aunque bueno, a estas alturas ya se tiene que saber. Y a partir de ahí ya no encuentra ninguna manera de vivir, lo único que encuentra es pues a través del campo de batalla. Sin embargo, Fatman o Bam, de hecho, Fatman no es un personaje que, o sea, lo recuerdas porque, vamos a ver, seamos sinceros, es un gordo que está en patín y pone bombas. O sea, es que es imposible que te olvides de él. Si te quedas con la descripción. Pero desde el punto de vista de antagonista no lo recuerdas como tal. O sea, Olga tiene Olga, sí, punto humano, ¿no? De la hija y tal. Sí, pero por ejemplo, Olga no llega a ser un antagonista del todo. Es como Grey Fox. Claro, yo es que a Olga no la veo realmente como un antagonista. Muy, muy. O sea, es Olga. Un detalle muy bonito, que ahora que estamos repasando el casting de malos, sobre todo del primer juego, es que, si os fijáis, The Phantom Pain recupera un poco a estos, o al menos en parte, ¿no? Tenemos a Ocelot, tenemos al que parece un joven Psycho Mantis, tenemos a Liquid de joven, a Ellie, o sea que poco a poco se va, o sea, enlazando muy guay. Tenemos una francotiradora, que no es Sniper Wolf, sino Quiet, pero ya tenemos la figura, ¿no? Y bueno, Raven también luchó, por lo que tengo entendido, en Outer Heaven, también fue un mercenario. O sea que es muy chulo el enlace que va tomando ahora, de forma cronológica. José, ahora que estabas tú, dinos tú ahora tu escena favorita del 2.
Te digo una o dos. Pues como quieras. Venga, empieza y luego digo otra. Vale. Bueno, yo empiezo por la misma intro. La misma intro del juego, que yo creo que nos flipó a todos, con ese Snake corriendo por el puente de George Washington, corriendo bajo la lluvia, activando el camuflaje óptico y saltando hacia el buque. Wow, es lo esa recuerdo. Fue y... la escena para vender juegos de Kojima. Sí, que sí. Tiene una sí, escena que vende los juegos y esa fue la de dos. Sin duda. Es que, y, pero es que esa... y disculpa, ¿sí? Disculpa. Y claro, vienes el final del 1, donde todo aparentemente está en paz, aunque sepas que hay un tercer hermano, pasas del frío de Shadow Moses a Nueva York, ¿no? Es algo completamente distinto. Ves a ese Snake tan misterioso, con capucha, chubasquero, y listo para la acción, y se lanza al buque, y se queda en esa pose Terminator, ¿no? El momento Terminator apareciendo... Uh-huh. Puesto que el camuflaje se le ha roto y con esa música de fondo, es una forma impecable de empezar el juego, gustase o no gustase. Me parece muy memorable. Yo creo que todos flipamos cuando la vimos por primera vez. Sí, muy buena elección, José. Es imposible no flipar con esa intro. Aparte que es un vende juegos, vende consolas y vende todo. Es una escena realmente mítica. Es que la descripción, la iluminación, el efecto de la lluvia, y la primera vez que vi eso, yo me acuerdo que dije, o sea, esto es una PlayStation 2, o sea, era increíble. O sea, esa intro es espectacular. Yo flipé cuando vi el cigarro caer, macho. Dije, joder, ¿cómo se va a ver esto? Generacional. Eso es lo que ha dicho Álvaro. Esa escena refleja lo que es completamente un salto generacional. O sea, lo que se podía llegar a hacer ya con una Play 2. ¿Y la segunda, José? La segunda, a mí me gusta mucho especialmente el final en el que Snake y Raiden se encuentran después del enfrentamiento con Solidus, y Raiden finalmente se gana a pulso su libertad, aunque, como veremos más tarde en el 4 y en Rising, estaba muy lejos de haber terminado con la guerra. Cuando le es concedido el derecho a decidir qué tipo de futuro desea, me parece muy bonito, sobre todo ese Snake que se forma como mentor, ¿no? Ese monólogo final, filósofo, esa forma de decir, oye, adelante, vive tu vida. Y el hecho de que, aunque haya terminado todo, aún quedan preguntas sin responder. El detalle también de las dog tags, ¿no? Donde aparece tu nombre, el nombre que habías puesto al principio del juego, y Raiden se deshace de ellas. Muy especial. Y la aparición de Bump al fondo, que mucha gente no se dio cuenta, en el coche cerca del coche amarillo, que ese coche sí, era el... de Yohei Shinkawa. O sea, Yohei Shinkawa tenía un coche similar y lo diseñaron así. O sea, eso no lo sabía yo. Detalle muy bueno. Yo a Bump sí que lo vi la segunda vez, creo, y me quedé bastante, bastante pillado. Que es un modelo de cartón 2D. Como puedes ver en The Document of Metal Gear Solid 2, tú haces zoom, te acercas a él y no es un modelo 3D, no es el modelo 3D de Bump, sino es un cartón, prácticamente un cartón 2D. Y bueno, me gusta mucho. Me gusta mucho el hecho de que el jugador espera que continúe. Y para Kojima ya iba a terminar ahí. O sea, todo, imaginad que Metal Gear termina en Sons of Liberty. No puede, no puede. Error. Nacho. Es muy importante lo que la escena que ha elegido José, esta del 2, por lo que has dicho tú, José, del monólogo ese final, porque es que en un momento Solid le da a entender a Raiden todo lo que, por lo que él ha luchado siempre, por lo que lucha...
lo que significa Philanthropy, por ejemplo, todo lo que hace en el 4 está plasmado en esa conversación. O sea, todo lo que le intenta inculcar ahí como mentor a Raiden es que es Solid Snake. Eso es Solid Snake. Y a mí eso me encanta, la verdad. Esa parte me gusta muchísimo también. De hecho, si me permitís añadir el detalle, está en YouTube, ¿eh? Claro. Hay un pedacito de metraje no utilizado en el juego final que hablan de la Estatua de la Libertad. No sé si lo conocéis, pero se recupera el personaje de Karen Ojo, que es, si no me equivoco, de... La reportera de Police Now, creo que era. Exacto, exacto. Y bueno, habla de la Estatua de la Libertad, es un pequeño fragmento de 40 segundos y está completo, es decir, está con el metraje rodado en la ciudad de Nueva York y con la voz de la actriz. O sea que en YouTube lo podéis encontrar y está dentro de los archivos del juego. Otra cosa también que estaría muy, muy bien recuperar ahora, ¿eh? Ahora que han pasado ya muchos años, sería la escena en la que Arsenal Gear estalla contra la ciudad de impacta contra la ciudad de Nueva York, llevándose a las Torres Gemelas y distintos edificios emblemáticos. Pues sí. Eso está incluido en el disco también, en el original, ¿o no? No, eso es todo del The Art of Document. Vale. De hecho, mucha de la información del libro aparece de ahí, no por nada, sino porque es que creo que es uno de los making of más completos que yo he visto en mi vida, sinceramente. Lástima, o sea, que no se hiciera de los otros juegos. Sí, la verdad es que sí, porque habría aportado mucha información. Yo me compré, cuando me compré mi primera copia del 2, no sé si era alguna edición especial o algo, porque yo era un bastante crío, pero venía con dos CDs, era en doble solapa, y creo que era el Mickey, no estoy muy seguro. Nacho, háblanos tú de tus dos escenas favoritas del 3. Del 3, pues bueno, la primera y para mí la más importante, yo creo que es la de todos los jugadores, ¿no? Que es la muerte de The Boss, a manos de Big Boss. Creo que es difícil elegir otra escena cuando te hablan de Metal Gear Solid 3. No por nada, sino por todo lo que simboliza. Primero, que es la muerte de la mentora, madre e incluso amante. O sea, es todo viene en un pack, tres en uno. Y al fin y al cabo, por cómo se desarrolla la secuencia, ese campo de flores blancas que se tiñe de rojo al morir, la sangre, la cicatriz en forma de serpiente, que también sale como en esa preciada libertad que estaba buscando o deseando de vos, y para mí es la mejor escena. No sé qué estaréis pensando vosotros, pero para mí es la primera. Y la segunda, básicamente, es cuando aparece por primera vez en escena Ocelot. O sea, ese Ocelot joven que se encuentra a Naked Snake todavía siendo un novato, que la rodean todas las fuerzas espetnas, y te pone los pelos de punta porque dice, joder, es que es un chulo el tío desde que era un crío. Y cómo habla Nicky Snake, y es todo. O sea, esa escena me parece brutal. No sé cuántas veces la he visto. Exacto. Porque es genial. O sea, es genial. Además, desde el punto de vista fílmico, que es el que a mí siempre más me gusta cuando estoy viendo los videojuegos, tiene una realización de planos muy buena, porque siempre usa o picados o contraplanos. Picados o contrapicados, y le da cierto juego a Ocelot, como más relevancia, y es lo que mola. Ya sabéis, bueno, no sé si lo sabéis, pero los contrapicados en temas audiovisuales se utiliza para enfatizar un poco más la figura del personaje, ya que aparece desde abajo y parece que tiene más importancia, es más grande, y Ocelot, cada vez que sale en esas escenas de Metal Gear Solid 3, siempre sale una especie de contrapicado. ¿Para qué? Para darle la importancia al personaje que realmente va a tener al final del juego. Y es chulo. O sea, es uno de los recursos de narrativos audiovisuales que utiliza Kojima, que indirectamente no te das cuenta, pero que está ahí. Yo cuando, por ejemplo, la escena que dices tú de Ocelot, cuando Big Boss acaba con todos, yo cuando la primera vez que jugué, yo volví a apagar la Play y la volví a encender para volver a ver. Qué bueno. Es muy chulo, es muy chulo ese momento, es genial, porque
es lo que decías, ¿no, Nacho? Que Ocelot se presenta como un chulo, como dice, yo soy el más malote de todos, yo soy quien más sabe. Y incluso llega a confundir a Snake con The Boss, ¿no? Se queda ahí mirándole como diciendo, tú no eres The Boss, ¿verdad? Así como en plan de, ahí va, interesante. Y es otro detalle, añado otra curiosidad así, es que este Ocelot, este modelo de Ocelot, está bajo la imagen del actor Robert Patrick, que hacía de malo en Terminator 2. Era el T-1000, si os recordáis. Mira, me gusta esas curiosidades, José. Pues sí, ya te digo, estoy viendo en internet y esclavado, macho. Yo. No acordaba de ello. Bueno, Adrián, dime tú del 4, venga, dime dos. Pues mire, yo del 4 tengo aquí dos. Una es al final del acto 3, cuando llegas después de la persecución con Big Mama, que llevas y te encuentras al Liquid Ocelot. Y bueno, le mete una tremenda paliza a Snake. Dice tú, bueno, me voy a quedar aquí en el suelo dos días. Le da calambrazo y después, cuando se va, aparece Mary. Aparece Mary con todo su equipo y aparece un montonazo de soldados. Y dice, bueno, Liquid Ocelot no va a poder escapar de aquí. Y de repente ves que se pone a reírse y empieza a apuntar a todos con los dedos. Y empiezan a que si las armas no funcionan, que se ponen todos a volverse locos. Y es otra manera más de Kojima de darle la vuelta a la tortilla. Ahí la verdad es que me sorprendió bastante y me quedé impactado por eso mismo. Porque no sabías tú por dónde iba a salir. Y al final Liquid pues se va. Y vemos al final del acto 3 como muere Big Mama, ¿no? Esa escena la verdad que me dejó muy impactado. Adrián, yo creo que... A mí esa escena también me gustó mucho porque en el aspecto fílmico, o sea, cómo está dirigida, es una escena muy larga y es lo que dice Adrián, o sea, parece que la escena va a desarrollarse de una forma, de repente le dan la vuelta a la tortilla completamente y termina con el cadáver que pensamos que era el cadáver de Big Boss y cómo Big Mama se tira y luego cómo Snake está hecho polvo literalmente, porque más hostias no le pueden caber, empieza a llamar, a gritar desesperado a Otacon. Esa escena dramáticamente es de las más potentes que yo he visto en el Metal Gear Solid 4, es una gran escena. Yo creo que, Adrián, que has elegido una escena que, o sea, chapó porque la gente al final somos todos un poco como borregos, o sea, todo en este mundo. Vamos todos a lo mismo siempre. Y Metal Gear Solid 4 tiene escenas espectaculares a diestro y siniestro, o sea, por todos los lados. Pero esa es una escena que para mí siempre ha estado súper infravalorada, porque es que no se valora todo lo que expone eso. O sea, es lo que tú has dicho, Adrián. O sea, en un momento pasa de estar totalmente acorralado, de estar perdido, de decir, o sea, lo tengo todo perdido, me van a coger seguro. Y acaba teniendo el control sobre todo un ejército completo, sobre... Es alucinante cómo le da la vuelta a... A Toki, como, sobre todo Kojima, como lo muestra, ¿no? Como, para mí es una escena brutal, 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 muy bueno. Pues sí, y la siguiente que he leído, los que me conocen saben que soy más fan de Big Boss que de Solid Snake, y teniendo que elegir en Metal Gear Solid 4, tengo que elegir la parte final del acto 6, cuando se encuentra Solid con Big Boss. Y creo que son 30, 40 minutos de vídeo, pero vamos, que los fans que hemos jugado a la saga en Metal Gear Solid 1 y también los de MSX y demás, ni parpadeábamos, vamos. Pues estaba dando una lección y te iba explicando, además con flashbacks y con imágenes de los primeros Metal Gear, muchas dudas y muchos porqués que teníamos todos. Y un detallillo que yo, fíjate, me di cuenta cuando lo jugué por tercera o por cuarta vez. El Metal Gear Solid 4, al principio, si dejas la intro donde Snake está en el cementerio, antes de que se acabe esa intro, darle start y empezar ya el juego, puedes ver cómo Solid Snake se mete la pistola en la boca. Que te estaba ya diciendo ahí cómo más o menos iba a acabar. Y ya cuando Big Boss mata a Zero y ya se pone frente a la tumba de The Boss, esos flashbacks de Metal Gear Solid 3,
Eso es increíble, hay que vivirlo, vamos. Es espectacular, es que la verdad es que tiene escenas muy muy buenas el 4. Sí, además sí, el 4 es el 4 es muy fanservice, ¿no? El título para despedirse de Solid Snake, y está plagado por todas partes. Desde que empieza el los títulos, el menú de inicio del juego, hasta que termina, es un no parar. Ese título. Claro, además otra cosa que hace el 4 es meterte mucho flashback y estás deseando, estás mirando la pantallita arriba a la derecha a ver si aparece la X para darle a ver qué es lo que te lo relaciona. Y la verdad es que sí. Otra escena muy, 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 muy potente es la del microondas, con esa juxtaposición de imágenes en la que tú tienes que hacer avanzar a Snake mientras los personajes van perdiendo la partida, ¿no? Y con esa música de fondo también, inolvidable. Una gran escena. Yo aquí tengo que ser Rebo. A mí me gusta la de microondas, tío. ¿No? Yo la verdad que de Metal Gear Solid 4, y no solo de Metal Gear Solid 4, ya sé que muchos me diréis que voy a lo que va todo el mundo y que lo que he dicho antes vuelve en mi contra de los borregos. Pero yo, para mí, la escena más fuerte de Metal Gear Solid 4 y de toda la saga hasta ahora es la batalla entre Ocelot y Solid Snake. O sea, con Metal Gear saga de fondo. Y esa forma de cómo empieza la pelea y cómo acaba, desde el principio hasta el final, desde que empiezan a pegarse hasta que muere Ocelot. O sea, me parece magistral. O sea, a mí me gusta el momento de que se clavan las jeringuillas. Sí, la tercera que tenía puesta. Es que para mí es, ya te digo, lo mejor de la saga, pero con mucha diferencia. O sea, creo que lo hizo perfecto, y mejor no creo que no podía hacer. Bueno, más que realmente, Iñaki. Te salió. Iñaki. Bueno, a mí me ha tocado bailar con la más fea. Venga, dinos un par de portableos, anda. Sí, lo digo porque, claro, pues esto, la gente le ha pegado muchos palos a Portableos, porque si es canon, no es canon. Bueno, para mí, yo voy a dar mi opinión y no voy a entrar en debate, simplemente voy a dar mi opinión. Para mí debería ser 100% canon, y para mí todo lo que pasó en Portableos cuenta. Y lo digo porque es que encima, para mí Metal Gear, o sea, tú Metal Gear lo puedes catalogar como acción, lo puedes catalogar como espionaje, lo puedes catalogar como drama, pero para mí en general es un drama. Para mí, en general, es un gran drama de Big Boss, de Solid Snake, del Boss. Y la escena más dramática que he podido ver yo, y mira que hay muchas muertes y tal, pero la que más me ha llegado, la que más me ha emocionado, ha sido la muerte de Úrsula y Elisa. Son las dos las que mueren a la vez, hablándole a Big Boss las dos. Y esa frase de Snake, tu hijo llegará al mundo a la ruina, y Snake, tu hijo salvará al mundo. O sea, yo... se me escapaban las lágrimas cuando vi esa escena, o sea, me encantó. Y él, con el Calling to the Night de fondo, es que es perfecta, o sea, me encanta esa escena, y la pena es no haberla podido visto pues en una PS3, una PS4, con unos buenos gráficos, etcétera, porque me parece increíble. Y otra escena de elegir de ese juego, que podría elegir muchas, porque es que me parece un gran juego con una narrativa también brutal, con unos enemigos que ni en Metal Gear Solid 4, ni en el 3, ni en... Vamos, quitando el 1, me parecen los mejores enemigos de la saga. Y me quedaría con otra escena más, que es cuando Big Boss recluta a Jonathan. No sé si os acordáis de Jonathan, este soldado sí. Durante todo el juego, que al final acaba muriendo, etc. Es cuando la primera vez que vemos a Big Boss en el papel de lo que luego llega a ser en Outer Haven, lo que se convierte él, ¿no? En un líder. Sí, es un líder que otros le llaman dictador, otros, bueno, pero al final es cuando la primera vez que lo ves reclutando a un mercenario, exponiéndole sus ideales, cómo le cuenta lo que él le enseñó de Boss. Me parece una escena brutal. Cuando Jonathan descubre quién es y cuando le pregunta quién fue tu mentora y le dice de Boss, y me parece una escena buenísima, y es, ya te digo, la primera vez donde se ve a Big Boss cambiando del papel de Naked Snake a Big Boss, en realidad. Y me encanta esa escena. Bueno, dinos otras dos de Peace Walker, venga. Dos de Peace Walker. Había pensado en una, pero bueno, pensaré en otra rápida. La más importante para mí, y la que más me gusta, es el final, cuando Kat
y Big Boss están hablando en el helipuerto, el Mother Base, y ya no es un punto de esa conversación, sino toda la conversación. Cómo Big Boss le hace ver a Kaz dónde se han metido, dónde han caído, en qué trampa han caído, y cómo en pocas palabras Big Boss le dice a Kaz todo lo que les va a acontecer hasta la muerte de Big Boss. Porque es que se le dice todo. ¿Por qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos van a hacer? Al final, todo lo que en ese pequeño, ¿qué son? 5 minutos, todo lo que le dice Big Boss ahí se acaba cumpliendo. O sea, son rechazados por los tiempos que corren, todo el mundo va detrás de ellos, el haberse involucrado en el proyecto Peace Walker les hace, les expone a todo el mundo, y al final en Gran Zeros lo hemos visto y en The Phantom Pain lo vamos a terminar de ver, que es todo, es así, o sea, y ya bueno, el momento final, cuando le dice que reúna a los hombres, en plan ya Big Boss malo, en plan ya... Pelos de punta. Sí, es que es eso, es pelos de punta. O sea, es ya viene el Big Boss malo, el de yo contra el mundo, el que yo veo ahí al Anakin Skywalker, al Darth Vader, vaya, o sea, es el cambio, es el momento, ¿sabes? Y luego otra escena, la verdad que me lo pones difícil, pero si tengo que elegir otra, yo creo que me quedo con cuando Big Boss conoce a Amanda. Bueno, cuando la conoce no, más bien cuando Amanda cae en picado desde uno de los secuestradores de Crialis y si cae al suelo, uh-huh, y Big Boss va a consolarla, que le dice, le transmite un poco sus ideales, le da fuerza a través de lo que él piensa, de lo que él siente. Y hay una frase de Peace Walker que a mí nunca se me olvidará, que es siempre hay una razón para seguir luchando. Porque Big Boss, desde que lo conocemos, desde que jugamos con él en Sneak Eater, él va, o sea, siempre, cada vez tiene un problema mayor, cada vez se enfrenta a algo más gordo y nunca se rinde, siempre tira para adelante, siempre tira para adelante. Y en esa frase que le dice a Amanda en ese momento es que siempre hay una razón para seguir luchando, y a mí esa escena me puso los pelos de punta, porque es verdad, o sea, es un tío que nunca tira la toalla, que siempre se enfrenta a todo lo que tenga que tirar para adelante, y intenta transmitírselo a una persona pues como Amanda, que lo ha perdido todo, que le está manejando la KGB, que está totalmente hundida, y al final luego se ve que la levanta, le ayuda a seguir luchando por su causa. Me parece un punto muy bueno también. Bueno, y para acabar, no sabíamos si meterlo o no, pero bueno, hemos intentado, hemos decidido meter a Gran Ciros, y como Álvaro se queja mucho, pues venga, dinos tú una o dos de Gran Ciros. Yo no me quejo nada. A ver, Gran Ciros, dos escenas de Gran Ciros. Pues a ver, el juego tiene tres. ¿Sabes? Entonces, a ver si me entiendes. No, tiene cuatro. Si contamos las escenas, a ver, Ground Zeroes en sí, todas las escenas son la hostia. O sea, desde la intro con el Here's to You sonando, que nos dejó a todos alucinados cuando lo vimos en el 25 aniversario, la celebración, que fue la presentación del juego. Es que no podría quedarme con algo de Ground Zeroes. O sea, más que nada porque todas las escenas están perfectamente dirigidas con una especie de steadicam virtual que siga al personaje. Pero bueno, las más extensas, pues lo que es la intro con el Here's to You, y obviamente la secuencia final es espectacular. O sea, una secuencia continua que no tiene ni un solo parón, y la destrucción de Mother va a ser... Mal hecho. Al final un parón y que nos dejen pegar tiros. Bueno, ya, pero... pero eso no puedes hacer, no sé. Es que Ground Zeroes, desde mi punto de vista, las cuatro escenas que tiene, todas son espectaculares. Porque todas tienen algo. Cuando Big Boss se encuentra con Chico, esa escena es muy, muy buena. Cuando tiene que lo ves que lo estrangula para calmarlo, incluso cuando una escena más corta aún, pero que para mi gusto tiene una ternura especial, cuando Big Boss encuentra a Paz, que la desata y la recosta con muchísima ternura, y de fondo se oye la versión a guitarra de Love the Terrans, que es la canción que iba a cantar Paz con Cass en el festival de Mother Base. No lo sé. O sea, a mí las escenas de Ground Zeroes lo único que me dan a entender es que Phantom Pain va a ser algo que, vamos, no vamos a poder parar de que se nos caiga la baba en cuestión de escenas. Hombre, yo he dicho todas.
Pero bueno, es que es lo que hay. Tiene cuatro escenas y para mí las cuatro escenas son espectaculares. ¿Ves? ¿Cómo podías decir dos? Si me tengo que quedar con una, me quedo... A ver, creo que hay mejores, pero por todo lo que conlleva el momento de en el que Big Boss estrangula a Chico, que es un guiño a 24, cualquiera que haya visto la serie de 24 de Kiefer Sutherland, Jack Bauer, se habrá dado cuenta. Si no la habéis visto, en cuanto veáis una temporada, ya os daréis cuenta de dónde está el guiño. O sea, el personaje de Jack Bauer, vamos, 10 veces por temporada agarra a algún amigo o alguien en ese momento va en contra suyo, pero no en plan mal rollo, no, va en contra suyo porque él tiene una forma de trabajar diferente a los demás y en un momento dado tiene que dejarlos inconscientes. O sea, Jack Bauer es así. Y está la mítica frase de "Don't fight", que es lo que le dice Big Boss a Chico cuando está estrangulándolo para que no se resista porque lo va a acabar durmiendo igual. Ese guiño a 24 con la voz de Kiefer Sutherland diciéndole "Don't fight" me llegó muy dentro porque soy un gran fan de 24 también. Creo que Kiefer Sutherland es lo más acertado que ha podido ver para Metal Gear y me encantó esa escena. Me encantó. De hecho, hay una recopilación en YouTube de estos momentos, ¿no? De 24, donde Jack tiene que dejar inconscientes a los demás personajes y es muy gracioso. Es que Don't Fight de 24 es leyenda allá, o sea, es... Es curioso que Úrsula, cuando murió en Portable Ops, no le contó a Snake que su voz cambiaría, ¿no? Una vez más. A la de Kiefer Sutherland. Subirá una alegría a algunos. Por eso no es canon el Portable Ops. Bueno, chicos, aquí acabamos hoy el segundo podcast. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros esta tarde hablando de lo que más nos gusta en lo referente a videojuegos, que es Metal Gear. Y nada, si queréis decir algo más, si no, despedimos. ¿Qué opináis? Nanomáquinas. No. Yo simplemente voy a hacer referencia a un tuit que subió nuestro amigo Adrián a la cuenta de Metal Gear Saga World. Que, bueno, no sé si fue la cuenta, Adrián, la verdad, no me acuerdo ahora, pero me hizo mucha gracia y creo que es lo que todos tenemos en la cabeza y esa imagen se me ha quedado grabada en la cabeza y es un maestro, Adrián, tengo que decir, y es una manifestación en medio de una calle con multitudinaria, con muchísima gente, con una pancarta que dice, hey, o sea, queremos la fecha de lanzamiento ya, o sea... Es lo que queremos ya, ¿sabes? Sí, ¿no? Nosotros en la cuenta nos hemos cansado de pedir la fecha de lanzamiento a Kojima. Yo cada vez que me levanto, cuando me levanto, cojo el móvil, nosotros, veo Kojima. La cuenta y le pongo al primer tweet que veo suyo del día, le pongo release date, ya está. Y me quedo tranquilo para todo el día. Una preguntilla que quería hacer. ¿Habéis reservado ya Metal Gear? Sí, sí. ¿En tiendas y demás? Sí, yo sé. Ahí me dijeron en el game... Que iría a recogerlo en el 2017. Me pegó un calambre, sí, aquí arriba. A mí es... bueno. Me sacó la novia de la tienda, medio arrastras. A mí me dio un fecha de lanzamiento. Se supone que lo tengo reservado, eso es lo que me han dicho en el game. Yo no, yo suelo esperar, sí, pero, porque sé que tarde o temprano sacarán edición coleccionista y esa es la con la que me voy a hacer. Sí, bueno, pero bueno, tendrás la recompensa. Sí, no, a ver, en principio a mí me llegaría la de prensa, pero yo de todas formas me compro el juego, ¿sabes? O sea, es como... Es ya un poco de... coleccionismo exacerbado lo mío con Metal Gear, pero bueno. Claro, que tengo muchas dudas también. Lo que me dijeron en el game es que no está de Play 3 ni 360 para reservar. Es lo único que me dijeron. Hay mucha gente que tiene esa duda porque, claro, no se puede reservar ni en PlayStation 3 ni en 360... Y entonces no se lo reserva porque eso, porque no está confirmado. Es que no es extraño, o sea, lo hemos hablado alguna que otra vez, yo creo que terminará saliendo, pero también hay una parte de mí que dice, oye, a lo mejor no. No sé si me explico, o sea, que a lo mejor no... Kojima dice que no, que se queda para Play 4 y Xbox One, que prefiero centrarme en estas dos consolas, que lo intento hacer lo máximo posible, como 60 frames, que fue el vídeo que se mostró. Y poco más, así de claro. Y no, se queda sin PlayStation 3 y,
y Xbox 360. También dependerá un poco de la fecha de lanzamiento. Si la fecha de lanzamiento se va el año que viene o incluso más, a 2016, Play 3 y 360 van fuera casi seguro. Salvo que ya esté hecho el desarrollo y no cueste mucho. Yo creo que no. Yo creo que va para las de nueva generación. También. Yo digo que si al final confirman el hecho de que no sea ni para Play 3 ni para 360, el Phantom Pain podrá tener un mejor acabado. Yo creo que sí, el popping que vimos en el gameplay podría desaparecer tranquilamente. Y que ahora mismo todos los defectos gráficos que podemos ver es a causa de ser un título cross-gen y no ser 100% un título next-gen. Claro, es que entonces, ahí Kojima... No, no, que mucha gente me dice, bueno, pero el tema de cross-gen tanto influye, y digo, hombre, claro que influye. Tú imagínate que tú tienes que hacer un campo de fútbol y lo tienes que pintar entero. ¿Vas a tardar lo mismo en pintarlo en uno que entre cuatro? Pues no. Y además, ¿cuál es la diferencia? Que entre cuatro cada uno puede pintar la línea como le salga, básicamente hablando de sus partes. ¿Qué quiero decirte con esto? Que al fin y al cabo tú tienes que diversificar el trabajo en más consolas. Te pierdes tiempo para uno, o sea, para uno en concreto, para esa obra en sí, que a lo mejor estarías concibiendo nada más que para una cosa, ahora a lo mejor la tienes que hacer para cuatro, y a lo mejor el programador que estaba encargado solamente de, por ejemplo, hacer que el popping sea menos persistente en el vídeo o en el juego, a lo mejor se tiene que encargar de hacer o de realizar la versión de 360, ya a lo mejor ahí el popping pierde y por tanto tiene que dedicarte a otra versión. Pero es que si ya el popping era exagerado en Ground Zero, no me quiero imaginar aquí. Sí. Yo no quiero ni pensarlo, Yo no quiero ni pensar cómo tiene que ser Phantom Pain en PS3 360. Yo no lo quiero ni pensar. O sea, de hecho, es que yo tengo las dos versiones. Yo tengo la de Ground Zeroes, la de Play 3, la de Play 4. Me puse la de Play 3 y, vamos, me quería casi morir. Del absoluto, o sea, el enorme salto que supone esos 1080, esos 60 frames y el popping es exagerado. La diferencia que hay entre Ground Zeroes, entre PS3 y PS4. De todas formas, una cosa está clara. El juego no va a salir así. No va a ser otro caso como el de Duke Nukem Forever, ¿no? Que tardó como una eternidad en salir. O sea que eso es muy bueno. Eso es muy bueno de cara a tenerlo. Yo sobre este tema me gustaría dar mi opinión, porque es que voy siempre en contra de los demás. Y yo creo que esta enfermedad, que para mí es una enfermedad, que desde que se anunció Ground Zeroes lo vamos alimentando todos, de solo para Next Gen, va a salir para todas las plataformas. Esto, al final, o sea, Kojima nunca ha dicho nada sobre este tema. O sea, nunca ha dicho nada. Que él está dando mucha, mucha, mucha vida, sobre todo a PlayStation 4, yo creo que es lógico. Está claro que donde más luce su juego es en Next Gen, o sea, eso lo entendemos todos. Pero de hecho de que él alimente que compremos el juego para PlayStation 4, es que yo no creo que signifique nada. Y por otro lado, yo creo que, a ver, si desde un principio el juego está anunciado para las cuatro plataformas, y de hecho en el último tráiler, al final del tráiler, lo tenemos bien claro, o sea, PS3, Xbox 360, Xbox One y PS4. O sea, ya sería rectificar a última hora. Y hay que tener en cuenta una cosa, aunque parezca triste, en realidad hoy en día hay gente que no tiene poder adquisitivo para comprarse una Play 4. Y muchos fans de Metal Gear, si se lo sacan solo para Play 4, probablemente ni lo puedan jugar. Porque es que es triste, ya lo sé, son 400 euros, pero es que hay gente que no tiene poder adquisitivo para poder comprarse una Play 4. Entonces, con toda la polémica que ha tenido Kojima, con el precio de Ground Zeroes, que mira que hemos visto cosas que en la vida habíamos visto, como rectificar una bajada de precio de 10 euros en un periodo tan corto a la fecha de lanzamiento, etcétera. Coger ahora, de repente, y cambiar de opinión y quitarle a todos esos usuarios que pensaban comprarse el juego para consolas de antigua generación el juego, es que se lo van a echar encima, se lo van a comer. También te digo. Pero también te iba a decir eso, ten solamente en cuenta una cosa, piensa que cuando el juego salga, seguramente PlayStation 4 habrá bajado de precio y tendrá un parque mayor de consolas. De hecho, ya está por 400 y yo estoy seguro que estas navidades no, pero para las siguientes puede meter un bajón. También parecía muy arriesgado cuando salió Metal Gear Solid 4 para PlayStation 3. Que PlayStation 3 costaba, vamos, de hecho yo la compré, creo que, o sea, el juego salió el 12. Claro, no, es que el juego salió el 12 de junio de 2008 y yo recuerdo que la consola la compré en noviembre de 2007. Por 500 y pico de euros. O sea, una burrada. Y la compré en una cosa de estas ofertas. Entonces,
Ahí se la jugó Kojima, y igual que. Y aquí la diferencia es que tendría entre One y Play 4. Entonces, ¿qué pasará al final? Pues vete tú a saber, pero no descartaría, de verdad lo digo, que saliese solamente en nueva generación si ve que el título no luce bien en Play 3 y 360. Yo, para mí sería un... De todas formas, viendo Ground Zeroes cómo ha salido en las anteriores, y viendo que tenían también lo del contenido descargable, yo ahí también claro. Pienso que como que también va a tirar por ahí, por la 3 y por la 360. Ahora, yo un 90% de mí cree que no, pero eso es lo que me hace pensar que puede que sea que sí. Sí, pero también piensa que Ground Zeroes era un escenario más pequeño, más reducido, no tenías a lo mejor que cargar tantas texturas. Yo, por ejemplo, lo he jugado también, lo he pasado también en 360 y he jugado todas las misiones, sí. y en 360 se va. Tiene razón, tiene razón. Y en 360 se mueve relativamente bien, no tiene ninguna, o sea, no tiene tiempos de carga excesivos, no, los enemigos responden bien. En línea general está el juego está muy bien en ese sentido de optimización, por decirlo de alguna manera. Pero claro, también pasa una cosa, es lo que comenté en el podcast anterior, Konami no está bien económicamente y yo creo que por eso sacó Ground Zero en Play 3 360, porque sabía que la masa de jugadores estaba ahí todavía. Ahora, cuando salga de Phantom Pain va a ser muy diferente. O sea, es que tenemos que tener en cuenta una cosa, PlayStation 4 está siendo la consola de Sony más vendida nada más salir al mercado. O sea, es que PlayStation 4 lleva ahora mismo, exactamente, si no me falla la memoria, 7 meses, bueno, 8 ya, contando julio, y joder, es que lleva 8 millones casi de consolas vendidas en todo el mundo, es una burrada, o sea, es que va a 1 millón de unidades aproximadamente al mes, o sea, en línea general, está claro que la mayoría se vendieron en navidades, pero si haces una media sale a eso, es muy 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 tocho, y Xbox One también lleva un buen tiro, entonces, ¿que puede sacarlo para nueva generación? Pues sí, ya sabéis cómo es Kojima para el tema de la optimización de esos juegos. Si ve que algo no luce bien, lo quita rápido. Y entonces, en ese sentido, lo de Play 3 y 360 descartarlo. Pero bueno, al fin y al cabo, oye, yo te digo lo de siempre. Si el juego no va a sufrir en Play 4 y 1, que saque para 3 y... O sea, para PlayStation 3 y 360, que cuanto más... Siempre soy lo mismo. Cuanto más gente disfrute de los juegos, mejor. Por eso yo, en ese sentido, muchas veces cuando estoy escribiendo me dicen, eres un fanboy, eres un no sé cuánto, eres de Sony, eres de Nintendo, eres de Xbox, no sé cuánto. Y yo digo, pero si tengo todas. Y además, creo que es la gracia dentro de la medida de lo posible, porque es lo bonito, disfrutar de todos los juegos en todas las consolas que pueda. Pues sí. Yo voy a decir una cosa respecto a lo que ha dicho Álvaro, que sí, te doy toda la razón, Álvaro, porque yo no tengo la Play 4, pero he probado Gran Zeros en Play 4 y la diferencia es abismal. O sea, es como prácticamente jugar a un juego que ha salido años después. O sea, claramente, o sea, es muy grande la diferencia. Pero también te voy a decir una cosa para rebatirte eso. O sea, tú ponte a pensar en el mejor juego de PlayStation 3. ¿Me puedes decir? The Last of Us. Sí. Tú ponte a pensar en el mejor, gráficamente, iluminación, etcétera. Ponte a pensar en el mejor. No es mejor que Gran Zeroes. Sí. O sea, estamos hablando que Gran Zeroes, por lo que yo he jugado hasta ahora, me faltan por jugar AC4 y alguno más, estamos hablando del mejor juego de PlayStation 3. Muy probablemente a nivel gráfico, a nivel de iluminación, a nivel estético, por decir algo entre comillas, ¿no? Sí. O sea, que... No le puedes pedir más, o sea, también yo creo que el consumidor tiene que ser lo suficientemente inteligente para saber que, oye, tú estás jugando de Phantom Pain en PlayStation 3, no esperes que en PlayStation 3 se vea igual que en PlayStation 4. O sea, no. Iñaki, es... Iñaki, yo es que nunca... Iñaki, yo nunca he dicho... O sea, a ver si me explico. Si a mí me dicen que sale el Phantom Pain para Play 3, si me parece estupendo, si es que yo no quiero que no salga. ¿Me entiendes? Si por mí que salga, claro que sí, yo soy de la opinión de Nacho también. O sea, y que salga en Wii U. O sea, cuanta más gente pueda jugarlo, mejor, ¿vale? Lo único que digo es que, viendo lo que ha pasado en Ground Zeroes y viendo las dimensiones que tiene Phantom Pain y sabiendo cómo es Kojima de puntilloso, me parece extraño creo que vaya a salir. Ni más ni menos. Claro, pero ¿comprendes? Es que yo, Álvaro, pero ya no está. Estás prestigiando el juego por sacarlo en PS3. Si tú, o sea, el valor del juego lo quieres ver,
lo quieres ver a su máximo potencial, gástate 400 euros y cómprate una PlayStation 4. Y ahí lo tienes a tu máximo potencial. Ahora, que no te quieres gastar esos 400 euros, te lo vas a comprar para Play 3. Pero no critiques los defectos que tiene respecto a los de Play 4. Es que claro, los que quieran comprarlo para PlayStation 3... A ver, yo critico lo que se ve. No te digo a ti, Álvaro. Te digo a ti, digo al consumidor. Ah, vale. Cuando vayas o sea, al consumidor. Porque es lo que pasa muchas veces, Álvaro, ya lo sabes. O sea, una persona va a comprar un juego, se lo compra la PS3, cuando tú has pagado por la PS3, ahora 150, 180 euros, y dice, joder, pero si en Play 4 se ve mucho mejor, me han engañado. No te han engañado, te han metido un juego a Play 3. No pretendas que se ve igual que en Play 4. A ver. Pero es que es lo que hablamos. O sea, yo la primera versión de Chrono Cross que me compré fue la de Play 3. Y a mí me encantó. Yo no había visto la versión de Play 4, ¿sabes? Ay. Y yo la versión de Play 3, vamos. Yo veía sus cositas, vale, sí, pero a ver si me entiendes, es la hostia de juego. Es lo mismo que Last of Us, ahora que va a salir para Play 4. ¿Qué pasa? ¿La versión de Play 3 es peor? O sea, o no tiene mérito, no, tiene un mérito acojonante. Exacto. Con una Play 3 te puede hacer eso. Exacto. Entonces, que si a mí me dicen, no, es que Phantom Pain va a ser para Play 3 360, olé los cojones de la Play 3 y la 360, de que puedan mover eso y que lo hagan de una forma digna. Ojalá, o sea, te lo digo de verdad. Pero... a ver si me entiendes. Si lo hacen, vamos, me voy a quitar el sombrero con Kojima Productions. Si lo hacen de una forma optimizada que no afecte la jugabilidad y que sea una buena versión, de puta madre. Y si no, nanomáquinas. Y si no, la culpa de las nanomáquinas. A ver. Porque hay mucha gente que se lo quiere comprar para la antigua generación y la verdad que sería una pena. Pero bueno, si chicos, pues ahora sí, ahora vamos a acabar, ¿eh? Aquí terminamos el segundo podcast, ahora sí. Y nada, a decir que ha sido un placer estar con todos vosotros, ¿eh? Álvaro, un placer. Igualmente. Un placer, Nacho. Igualmente, muchas gracias por invitarme y que espero que lo escuche mucha gente de nuevo. Adri. Un placer también, hasta la próxima. José. Un placer. Bueno, y Solid. Un placer y nos vemos en el siguiente. Bueno, chicos, sobre todo daros las gracias de parte de todos los administradores de la cuenta y por el recibimiento del primer podcast. Y nada, esperamos que os guste este segundo y nada, nos vemos en siguientes. Chao.